Hoy tenemos con nosotros a José Luis Alexandre. Yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis porque es un viejo ponente nuestro desde hace ya, yo creo, 8 o 9 años. Y también vamos a tener la presencia de Rafael Domenech, que es jefe de ventas de Licores Inc., a quien agradezco pues, que participen con nosotros y bueno, pues, nos hayan proporcionado el producto que vamos a degustar. Bueno, es una empresa que yo creo que todos la conocéis porque es Banco y tiene más de 40 años de experiencia en elaboración y distribución de licores y destilados. Y bueno, comentaros un poco, por si alguien no conoce a José Luis, pues que él es catedrático del Departamento de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, pero en realidad es catedrático de Enología, con lo cual es un verdadero experto en este tema, es una referencia nacional. Y bueno, suele trabajar bastante para muchos países, desde Australia, Sudamérica, Europa, yo creo que ya lo conocéis. Y comentaros que bueno, un poco el tema surgió una idea de José Luis, ya sabéis que hemos hecho muchos años catas de vino, degustaciones, también de cerveza, y este año por hacer algo nuevo y algo pues que también es, él es un verdadero experto, pues se le ocurrió la idea y a nosotros nos pareció estupendo y más pues aprovechando que tenemos en pues, hay una tradición y una cultura del licor. Como sabéis, pues el origen del licor es bastante antiguo. La Hipócrates pues hablaba del licor como un remedio medicinal y hoy lo que vamos a hacer es vamos a aprender pues cómo se elabora, cómo se degusta. Desde el punto de vista, bueno, vamos a ver también algo de historia de los licores y los destilados y vamos a aprender un poco pues, las características, las características de, en concreto, 5 productos que no sé si me voy a acordar de todos, es un brandy, es anís, es licor café, como no, y 2 tipos de licores de hierba diferentes que, como decía, nos ha proporcionado el licor Sink. Y bueno, un poco más o menos va a ser una hora de charla por parte de José Luis, cosa que ya he dicho que no me creo. Y luego se expone con otra hora más de cata. También intervendrá Rafael, pues, le podéis hacer preguntas. Él en realidad pues, es el experto que, bueno, pues, el experto que nos va o quizás entrar en detalles de cómo elaboran ellos al menos, ¿no?, todo este tipo de productos. Así que bueno. Espero que, aparte de que aprendáis, pues os lo paséis bien, que yo creo que es lo que se trata. Así que buenas noches. Yo creo que la Villa de Alcoy, que tiene un reconocido prestigio de fabricación y elaboración de licores, se merecía poner en valor este tema de aguardientes y licores. Ese fue el motivo por el que se propuso Vicente de dar una conferencia y después, lógicamente, como es habitual en el tipo de conferencias que venimos dando todos los años, pues hacer una cata de licores y obviamente entre esos licores no pueden faltar uno o dos típicos de alcohol. Y aunque la empresa, que yo también quiero agradecer su colaboración, su inestimable colaboración en esta conferencia, la empresa SIN, que es elaboradora de licores, está ubicada aquí en Alcoy, pero además de probar licores que posiblemente se puedan elaborar en otras partes de España o del mundo, pero sí probar algunos tan famosos como lo de la Sierra de Mariola o el Serol de Café, y licores que yo creo que en España se conocen y se identifican con Alcoy, muchos de ellos. Entonces no sería justo no poner en valor este patrimonio cultural de la cultura del licor que tenéis en Alcoy. Y ese es el motivo por el que decidimos hacer esta conferencia, bueno, esta sesión en general, que como bien ha dicho Vicente, pues más o menos costará de una hora de conferencia, de charla, y otra hora, posiblemente algo más, de cata de 5 licores. Bueno, vamos a empezar la cultura del licor y los destilados, sabores,
Entonces, la primera definición que hay que tener clara y para empezar a diferenciar entre aguardientes y licores, porque existe una diferencia bastante importante, es que los aguardientes son bebidas de gran graduación alcohólica que se obtienen mediante la destilación de líquidos alcohólicos procedentes de materias primas previamente fermentadas. Es decir, que un aguardiente es una bebida con elevado grado alcohólico que se obtiene por destilación de otra bebida previamente fermentada. Es muy importante que esté fermentada porque si no, no hay alcohol. Entonces, ese alcohol que se produce en esa bebida se destila y es cuando obtenemos un aguardiente. ¿Eh? Un aguardiente. Bien, los aguardientes pueden ser simples o compuestos en función de lo complejos que sea su elaboración. Los que se obtienen de materias vegetales previamente fermentadas, las que deben sus peculiares características de aroma y sabor. Es decir, cuando se hace la destilación, ahí se destilan todos los compuestos volátiles que existen en esa bebida alcohólica. Entre ellos, algunos son compuestos aromáticos y otros son compuestos saborizantes. Entonces, esa simple destilación, el destilado que se obtiene con esos aromas y sabores del alcohol, es lo que se llama aguardiente simple. Y aguardiente compuesto son los que se obtienen por destilación, pero que además las sustancias vegetales son diferentes, se pueden añadir también incluso alcoholes autorizados, envejecidos o no envejecidos, y en este caso ya tendríamos una serie de aguardientes más complejos y que todos conocemos, como son los brandy, la ginebra, el vodka, ron, whisky, etc. Esa es la diferencia fundamental entre un aguardiente simple y un aguardiente más compuesto. Bien, obviamente aquí el protagonista de todo este tipo de bebidas es el alcohol. Es el gran protagonista. Porque, como dice la definición de aguardiente, son bebidas de gran riqueza alcohólica. O sea, el contenido en alcohol suele ser elevado si lo comparamos con otras bebidas, como son la cerveza, el vino y demás, que tienen graduaciones alcohólicas más bajas. Entonces, el alcohol, lo que decimos alcohol, coloquialmente, es el etanol o alcohol etílico, ese compuesto químico, etanol o alcohol etílico, destinado a uso alimentario, muy importante, porque alcohol se destina, como sabéis, a usos farmacéuticos, medicinales, alimentarios, industriales y de todo tipo. Tiene que ser alcohol de uso alimentario, puesto que la bebida se va a consumir posteriormente. Que se obtenga por destilación, no por fermentación de azúcares en alcohol, sino una vez se tiene el alcohol por destilación o rectificación, que sería una nueva destilación, de líquidos procedentes de materias vegetales amiláceas, es decir, tubérculos o compuestos que tengan almidón, azucaradas, compuestos que tengan azúcar, como las frutas, y que han sufrido la fermentación alcohólica. Es decir, que todo lo que es susceptible de, por medio de degradaciones sucesivas, dar alcohol, todo eso cabe dentro del alcohol o alcohol etílico de los aguardientes. Es decir, que el alcohol se puede obtener de patata, porque la patata tiene almidón. Solo que ese almidón hay que degradarlo a maltosa, la maltosa sacarosa, la sacarosa glucosa, la glucosa se fermenta y se obtiene alcohol. O sea, son tres pasos. Sin embargo, si tenemos una fruta, en la fruta tenemos sacarosa, hay que degradar la glucosa y la glucosa en alcohol, por fermentación. Solo dos pasos. Si tenemos vino, pues en el vino ya tenemos el alcohol obtenido y ya por destilación se obtiene el destilado. O sea que todo lo que tenga almidón, maltosa o sacarosa es susceptible de dar alcohol. Por eso todos sabéis que los aguardientes compuestos se obtienen. El vodka, por ejemplo, pues se dice mucho que el alcohol es de patata, porque en Rusia por ahí hay mucha patata por Alemania, y por eso el alcohol para nosotros de menor calidad, porque nuestros alcoholes normalmente son de frutas y son mucho más aromáticos, pero elaboran sus aguardientes
que también los hay de calidad, lógicamente, a partir de alcohol que no tiene nada que ver con el vino ni con ninguna fruta, sino que son cereales o, en última instancia, tubérculos. Patata, remolacha, etc. Bien, entonces, una vez establecidas estas definiciones, claro, aquí fijaros que la palabra destilación la he marcado en rojo y subrayada porque realmente es lo importante, es lo que diferencia a los aguardientes. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la destilación, esa palabra aquí. La destilación es muy antigua, y se empezó a utilizar como una manifestación de la tecnología química. Parece ser que Aristóteles ya empezó a pensar en la destilación cuando pretendía potabilizar el agua del mar. En China también existe un vino de 800 años antes de Cristo, el vino de arroz, que también se destilaba y se obtenía un aguardiente de ese vino de arroz. Donde realmente se desarrolló la destilación fue en Alejandría, en los años 100 y 200 antes de Cristo, y es la verdadera cuna de la destilación. La destilación, químicos árabes son los que diseñaron el primer destilador, de ahí el nombre de alambique, que es una palabra de origen árabe. Todo lo que empieza por al normalmente es de origen árabe. Entonces, los árabes son los que introdujeron la destilación en Europa, pero realmente lo que pretendían era obtener un producto soporte para los perfumes y cosméticos. Y sobre todo, tenía un sentido un poco también de lo desconocido, porque la destilación consistía en destruir algo para obtener algo junto y de esa forma conseguir lo desconocido. Entonces de ahí que a veces toda la alquimia, los alambiques, destilación y tal, se asocia un poco con la brujería, se asocia con algunos términos que se aplican también a los aguardientes, como los franceses que dicen eau de vie, agua de la vida. Otros, los americanos, bueno, el país anglosajón lo llaman spirits, o sea, vidas espirituosas. Es decir, que tiene algo que ver con ese desconocimiento de algo que se pretende conocer y parece ser que por medio del calor se rompe y se obtienen otros productos que están en lo desconocido previamente. De ahí la asociación esa que hubo en la Edad Media de la destilación, tratamientos con calor, la alquimia y todo esto con brujerías, con el más allá y toda esa teoría que existe, en parte cierta. Bien, los alquimistas europeos, cuando los árabes introdujeron la destilación, sobre todo lo desarrollaron por las propiedades medicinales que tenía, y los alcoholes se aromatizaban con flores, frutas y plantas para que fuesen más agradables y más fáciles de consumir. Bien, en Valencia, Arnau de Vilanova, origen valenciano y su discípulo, Raimundo Rubio, son los dos personajes más importantes que hay en España en la historia de la destilación. Llegaron a escribir algunos tratados en los cuales, para los avances de la época, desarrollaron bastante el tema de la destilación. En la Edad Media, la destilación también se practicaba en los monasterios, puesto que el alcohol se utilizaba para fines medicinales y sobre todo para perfumería. Bueno, hoy en día, en la industria de perfumería y cosméticos, todavía se utiliza mucho el alcohol. Las colonias y demás, pues la mayoría de los perfumes y demás, la base es el alcohol. Y eso se aromatiza después con una serie de extractos y esencias para dar los distintos sabores, los distintos, perdón, olores a flores, etc. De la que tienen los perfumes. Bien, el consumo de bebidas espirituosas se extendió durante la epidermis, que azotaron Europa, epidemias, perdón, fue cuando se desarrolló por el término ese francés que lo dice todo, ¿no? Eau de vie, agua de la vida. Parece ser
que el contenido en alcohol elevado de estos, de estas bebidas espirituosas, en castellano, de estos aguardientes, parece ser que reanimaba y en la época se les daba un efecto medicinal importante, puesto que daba la vida o reanimaba por lo menos al enfermo. Y eso es lo que se utilizó durante muchos años. Hoy en día ya se sabe que los efectos son diferentes y no son que reanimes por el sentido. Bueno, el alcohol todavía es un estimulante que reanima mucho, ¿no? Y eso, pues todo lo que consumís vino, cerveza y tal, la euforia que produce el sonrojo y algunas otras manifestaciones, se ve que es un producto que afecta bastante a la fisiología y al metabolismo de las personas, ¿no? Pero en la época incluso se llegó a creer que reanimaba y que curaba a los enfermos. Ahora está demostrado que el alcohol no es bueno para la salud. Si se toma con moderación, con bastante moderación, podría ser aconsejable. Pero esa moderación son cantidades que en los países mediterráneos no estamos acostumbrados a respetar normalmente, y agradablemente consumimos más cantidades, ¿eh? Entonces, para la salud, el alcohol, como no sea con mucha moderación, no es bueno, cosa que entonces se creía que reanimaba y daba. Bueno, en Italia y Francia aparece en el siglo XVIII, es cuando aparece realmente la cultura de los licores, y esto aparece como una especie de reacción para facilitar y hacer más agradable el consumo de los aguardientes. El aguardiente, que era alcohol destilado en esencia, era difícil de consumir porque tenía un ataque muy potente en boca, era algo agresivo y entonces resultaba bastante difícil su consumo. Para hacerlo más agradable y facilitar más el consumo es cuando aparecen los licores, que estos licores lo que hacen es enmascarar un poco ese alcohol, complementarlo a base de azúcares, extractos, esencias, aromas de flores, frutas, etcétera, y entonces el consumo de estos productos es mucho más agradable y con ello se potencia. Eso ocurre en la época del renacentismo en Italia, en la época de la corte de los reyes en Francia. Pero es a finales del siglo XVIII cuando un inglés, Edward Adam, inventa el sistema para rectificar los alcoholes. Es decir, la segunda destilación. O sea, y posteriormente en 1830, Aeneas Coffin descubre con el funcionamiento el destilador continuo. Es decir, con una primera destilación, el aguardiente que se obtiene es de una calidad bastante deficiente, porque ahí se destila todo lo que tiene el punto de ebullición a 100 grados, cuando se le somete a calor. Entonces, resultaban productos de una primera, de esa primera destilación básica y elemental, productos que eran muy toscos, muy rústicos, muy agresivos y que eran difícilmente apreciados por el consumidor. Entonces, claro, una vez se conoce ya la destilación y se tiene ese producto, el paso siguiente es ver cómo se puede mejorar su consumo para que sea más agradable y el consumidor lo acepte mejor, las percepciones que perciba de estos productos. Una vez se consigue esto, el segundo paso es esa primera destilación, ese aguardiente, mejorarlo sacando, destilando, extrayendo lo valioso y eliminando lo perjudicial desde el punto de vista organoléctrico. De esa forma ya se obtiene una bebida mucho más fina, más elegante, más pulida, menos tosca, más suave al paladar, menos agresiva, y un producto que es mucho más, mejor aceptado por el consumidor. Y ahí es cuando, a partir de esta segunda destilación o rectificación, ya se obtienen unos aguardientes de gran calidad. Y con el destilador continuo, esos aguardientes de gran calidad pasan ya al proceso industrial, es decir, ya la comercialización e industrialización de la elaboración de licores, que cada industria o cada fábrica o cada destilería
sigue el proceso tradicional que ha utilizado siempre o se dedica a industrializar más el proceso. Eso ya depende de la política y de la filosofía y del proyecto de cada destilería. Tenemos de todo, en sí creo que siguen bastante el proceso tradicional y clásico, ¿eh? Pero también es obvio que hay otras destilerías que producen de forma industrial grandes cantidades y bueno, para estas empresas a lo mejor la filosofía dentro de la calidad, pero es producir, es dar al mercado productos más asequibles, no con tanta finura, elegancia, pero que a lo mejor son más asequibles desde el punto de vista de precios y demás, y tienen un catálogo muy amplio. Bueno, esto como los vinos, ¿no? Los vinos tienes de todo. Yo siempre he dicho que el que apenas tenga un euro a la semana de presupuesto para consumir vino, también tiene derecho a consumir vino. Y digo lo mismo en los licores y aguardientes. El que disponga al mes de 20 euros, a lo mejor con 20 euros no puedes comprar un gran aguardiente, pero bueno, también tiene esa gente derecho a consumir aguardientes, ¿no? Entonces el mercado tiene que tener una gama de productos para ese tipo de consumidores, como los hay en el vino y en las cervezas y en todos los productos alimenticios, ¿no? Entonces cada destilería, pues según el proyecto, la filosofía que tenga, ya con consecuencia habrá distintos tipos de destilados y licores. Bien, los objetivos de la destilación, ¿cuáles son? Pues en esencia, el principal objetivo es extraer los compuestos volátiles de las materias primas utilizadas en la elaboración del producto. O sea, que tenemos un producto que, como digo, es un líquido alcohólico y de ahí hay que extraer todo lo que sea volátil, lo que es sólido, ¿no? Porque el fundamento de la destilación es la aplicación del calor. Por eso, tanto interés en ver la ruptura que producía el calor en los compuestos, da una serie de otros compuestos desconocidos. Porque esa termólisis da... Por eso había tanto interés en conocer lo desconocido. Y de ahí que el tema de la destilación y de los aguardientes siempre haya tenido su espíritu, ¿no? Incluso le llaman bebidas espirituosas, porque se llegaba a conseguir algo desconocido, porque hasta que no se rompía por medio del calor esas moléculas, no se sabía qué es lo que iban a producir. De ahí el interés que tenía esta ciencia. Bueno, extraer los compuestos volátiles. Seleccionar selectivamente los compuestos volátiles extraíbles que acompañan al alcohol. O sea, no solo extraer, sino seleccionar lo que en boca nos produce agradabilidad de lo que en boca nos es desagradable. Eso es muy importante, porque si extraemos una serie de compuestos y después el consumidor no los acepta porque son desagradables, ese destilado, ese aguardiente no tiene futuro, no sirve para nada. Porque el fin último es que el consumidor los consuma y además se quede satisfecho y produzca sensación agradable, es decir, que le produzca un disfrute y un placer cuando los consuma. Y esto de separar los compuestos agradables y no agradables, esto se tiene que hacer mediante el distinto punto de ebullición que tienen esos compuestos. Y esto ya complica más esa tecnología de la destilación que en principio dice, le pego fuego, destila, condensa, recojo el condensado y tengo una aguardiente. ¡Qué fácil! Eso es como hacer vino. Para hacer vino no hace falta ni estudiar, ni ser enólogo, ni nada. El vino pisas la uva y con un poco de suerte fermenta sola y tienes vino. Pero hacer vino de calidad es muy difícil. Ya te falta mucha formación, mucha experiencia y mucho trabajo. Lo mismo digo los aguardientes. Hacer un aguardiente, facilísimo. Eso en casa hasta se puede hacer casi. Hacer un aguardiente de calidad, muy difícil, muy complicado. Y hace falta mucha experiencia y mucho trabajo. Porque esto de extraer lo que realmente agrada al consumidor y es beneficioso, eso ya es más complicado. Eso no lo hace cualquiera. Ahí hace falta conocer un poco la técnica de la destilación, ¿no? O sea, que el seleccionar selectivamente, eso ya es más complicado. Y después provocar
esto todavía complica más el tema de la elaboración de destilados, ciertas transformaciones químicas favorables a la calidad organoléptica, es decir, a que sea agradable cuando se consuma. La duración y la temperatura de la destilación tiene gran importancia en la combinación de diversos componentes volátiles en sus reacciones. Tened en cuenta que una vez sean seleccionados selectivamente los compuestos, entre ellos pueden reaccionar y formar un compuesto desagradable. Y también pueden degradarse, romperse otra vez, y formar compuestos desagradables. Entonces, eso ya es muy difícil, ese provocar y ese control de qué es lo que queremos que esté en el aguardiente para que el consumidor lo disfrute, lo acepte y lo compre, eso ya es complicadísimo. O sea que, como veis, en esta vida hay muy pocas cosas que sean fáciles y gratuitas. Todo requiere de mucha formación, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y a veces, como ocurrirá después en la cata, poneros un licor ahí, no se trata de, uy, qué posta, ya solo es fácil de hacer. No, no. Eso seguramente lleva muchas horas de sueño ahí dentro de la copa, y mucho trabajo y mucha experiencia. Por muy fácil que parezca lo que se esté consumiendo o bebiendo en ese momento. Bien, el origen de los compuestos volátiles. Bueno, entonces ya al entrar un poco más, en cada diapositiva más, entrar un poco más en la complicación, bueno, complicado que es la destilación, ¿eh? Esos nuevos compuestos volátiles pueden proceder de la materia prima. Claro, eso más o menos se puede controlar, utilizar la materia prima adecuada para el producto que quieras obtener. Pero algunos son coproducidos en el etanol durante la fermentación. Ahí ya cuesta más el control, porque la fermentación la hacen microorganismos, seres vivos, levaduras, y controlar millones de seres vivos en su metabolismo para que transformen y produzcan otro producto, que es la fermentación alcohólica, eso ya es complicado. Eso, ahí además ya entra otra ciencia que hay que dominar, que es la microbiología. Ahora estamos hablando de la química y de la tecnología. Ahí hay que entra ya la microbiología. Y la microbiología es muy extensa y es complicada, porque tratar con seres, con microorganismos, que son seres vivos, eso es difícil, eso es difícil. Después también, metabolismo de los microorganismos. Controlar el metabolismo de esos microorganismos y que lo que produzcan en su metabolismo sea un producto valioso, bueno, yo casi creo que es un milagro. No tenéis más que pensar en los productos que se generan con el metabolismo de las personas, que somos seres humanos. Pues los microorganismos son también seres vivos, como las personas. Y su metabolismo es el que hay que aprovechar para dar un producto valioso, que además gusta al consumidor y lo disfruta. O sea, que es complicado, ¿eh? Muy complicado. Porque del metabolismo de las personas pocas cosas valiosas se consiguen en el siglo XXI, en el año 2013. Pocas cosas. Y aquí se consiguen. Producido por la autólisis, además. O sea, la autólisis es la muerte y descomposición de los microorganismos, de las levaduras. Los seres vivos en el planeta Tierra que conocemos, de su muerte y descomposición, no se me ocurre nada que pueda ser aprovechable. A lo mejor habrá algo, pero a mí en este momento no se me ocurre nada. Es que las levaduras, que son seres vivos y mueren, su autólisis se aprovecha para dar polisacáridos, aminoácidos y compuestos que en boca dan volumen, recorrido y profundidad al producto. Y eso el consumidor lo valora positivamente. O sea que aquí ya se están haciendo cosas que uno que no esté muy metido en esta ciencia duda de ellas y las encuentra hasta raras. Pero son una realidad. Son una realidad. Porque ahí están los productos, después tendremos la ocasión de catarlos y vosotros mismos os daréis cuenta de que son una realidad. Cosas difíciles y complicadas. Y finalmente, compuestos volátiles de combinaciones químicas en el seno de otros productos. Esas combinaciones químicas es importante conocerlas
porque si alguna de ellas hay que evitarla, hay que pararla, hay que inhibirla, porque si se nos forman esos compuestos, igual el producto ya no tiene una buena calidad sensorial. Y estamos echando a perder un producto que en principio tendría que ser valioso. O sea, que esto es muy importante también porque la aplicación del calor es difícil también. Se inicia el control, pero después, conforme va aumentando la temperatura, es complicado el control. Bueno, esto lo paso rápidamente porque esto ya es entrar casi en el fondo del tema complicado. Las reacciones que se producen, esterificación, acetilización, reacciones de Maillard y reacción de Strecker. Bueno, vamos a pasarlo porque esto varía un poco. Y más para una charla así más bien divulgativa, informativa y tal. Pero eso, me imagino que aquí habrá gente que incluso a lo mejor ha estudiado química y demás, un químico y tal. Ellos sabrán que eso hay que entrarle con ganas, ¿eh? Todo eso, hay que entrarle con ganas y hay que controlarlo, porque de lo contrario el producto después no sale con la calidad requerida o deseada. Bueno, en la composición del destilado, pues lo que más tiene el destilado es etanol, después otros compuestos, ácidos, ésteres, aldehídos, alcoholes superiores, cetonas, sulfuros, etcétera. Aquí lo importante es todo lo que tiene los deseables y los no deseables para procurar eliminarlos y separarlos, para hacer un punto agradable. Deseables, los ésteres de tilo y cadena larga, lactonas y polioles. Eso hay que intentar mantenerlo, por eso el consumidor los valora, los aprecia y los disfruta, en el destilado, en el aguardiente. Indeseables, fijaros, hay muchos más que deseables. O sea, hay que hacer una limpieza que no es fácil de hacer, pero hay que conseguirla. Metanol, bueno, terrible metanol, no sé si lo expliqué ya en su momento, metanol, produce ceguera. Precisamente, igual alguna yo lo he comentado, en Galicia, la Universidad de Medicina de Santiago de Compostela ha hecho un estudio en el medio rural, de la gente ya mayor, de 70, 80 años, y ha llegado a la conclusión de que mucha gente está perdiendo vista y quedándose ciega. Bueno, pues esa conclusión parece ser que es debida, ese fenómeno es debido, a el consumo de orujo gallego, que después hablaremos un poquito de él. Durante, pues, desde los 20 años, los 16, los 18, hasta los 80. Porque allí en el medio rural, ya sabéis que se destila orujo para consumo familiar, a lo mejor hace 100 o 200 litros para los amigos, la familia y para ir bebiendo, ¿eh? Pero bueno, de todas formas eso no deja de ser ilegal, porque ahí no hay licencia ni control. Ahí me parece ser que la Guardia Civil antes controlaba algo, pero ahora ya de eso no se controla nada. Entonces, esa destilación, como es ilegal, como es clandestina, pues se hace con aparatos que no van muy finos. Son destilaciones que todo lo que se recoge es bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que primero destila es el metanol, que es el primer alcohol de la serie porque tiene menos peso molecular, CH3 o H. Después destila el etanol, CH3, CH2OH, que pesa más, y después los alcoholes superiores y otros. Entonces, parece ser que esos orujos son ricos en metanol. Y el consumo de metanol durante muchos años, en dosis que no... Porque el metanol está regulado por ley, la dosis máxima legal, en dosis que superan eso, pero como eso no se vende, que es un consumo local interno, pues ese consumo continuado parece que al final hace sus efectos. Acordaros también que este metanol es el que hace los vinos cabezones. O sea, un vino no es cabezón porque tiene una graduación alcohólica alta, es cabezón porque es rico en metanol. Es distinto de el alcohol que hemos dicho al principio, o etanol o alcohol etílico. Dos átomos de carbono. Bueno, por aquí también tenemos metanol. Por eso la primera fase de la destilación, como ahora veremos, que son las cabezas, eso se separa para poder obtener un aguardiente de calidad. Y lo valioso es el corazón, porque las colas, que es lo último, son alcoholes superiores que también tienen sabores herbáceos, vegetales y son desagradables. Eso hay que eliminarlo también. Bien, acetato de tilo es lo que hace el picado acético, el etanal, que es el aldehído también, el butanol, el butirato de tilo, olor a mantequilla.
mantequilla con el diacetilo, el hexanol, propanol, salpreservante y general, el hexanol, todos estos compuestos en C6 y alcoholes superiores son sabores herbáceos, vegetales, amargos, que hay que quitar del aguardiente, del licor. Entonces, todo esto se puede conseguir con una destilación bien hecha y una destilación hecha con buena tecnología y buenos equipos. Hay tres tipos: la destilación simple, los vapores se condensan en un recipiente, es una elemental, ¿no?, que permite que parte de los compuestos menos volátiles se depositen en las paredes, se licúen. Bueno, el típico destilador es la caldera, se calienta el producto a destilar, entonces los vapores en el catitel tienen diferente, después lo veremos en un dibujo, diferente diámetro y forma. Ahí algunos de ellos, al rozar y demás, caen otra vez, se recuperan, y los más volátiles van pasando hasta que llega una zona más fría, que es el condensador enfriador, y ahí ya condensa y se obtiene ya el destilado simple. Es la primera destilación que se hacía al principio, pero que no, con ella no se obtienen a veces destilados suficientemente de suficiente calidad. Todo depende también de la materia prima, La destilación metódica, que se favorecen los regresos, es decir, aquello que no es tan volátil vuelva a la caldera y se vuelve a juntar con el líquido que se está evaporando y se va evaporando otra vez. Y la rectificación, que el objeto separa el alcohol natural de las impurezas. Esta puede ser directa para materias primas como vino, no como fermentado, e indirecta, que son flemas blandas de primera destilación. Flemas se llaman a los destilados de lujos, blandas, a los destilados de vino. Ya sabéis que la principal aplicación de los destilados de vino son los brandies, y de los destilados de los residuos del vino son llamados orujos, son los orujos precisamente, con la base de la elaboración de estas bebidas. Bueno, en cuanto a los tipos, la destilación anterior también puede realizarse en sistemas continuos o discontinuos. Estos son diferentes tecnologías que se utilizan para mejorar el producto, más o menos complejas, que pretenden finalmente pues enriquecer, lo pone, en compuestos favorables organolépticamente. O sea, que son tecnologías que se van desarrollando, se van innovando, con el objeto de que el producto final tenga el máximo de productos que desde el punto de vista organoléptico sean agradables. Porque con ello se obtiene el fin último. O sea, el fin último de una bebida alcohólica es, primero de todo, la calidad sanitaria. Eso por encima de todo. La bebida tiene que ser saludable. Si una bebida lleva algún compuesto, algún componente prohibido por la ley o cuyas dosis sobrepasan los límites legales, esa bebida no puede estar en el mercado. Eso es lo que se llama la calidad sanitaria. O sea, por encima de todo, las bebidas que en el vino, en el caso del vino, están consideradas como alimentos, tienen que respetar la legislación completamente y además no llevar compuestos que estén prohibidos. Esa es la primera norma básica. Eso los anglosajones lo cumplen mejor que los europeos, la calidad sanitaria. Porque los europeos, posiblemente con justificación, preferimos más respetar la calidad sensorial. Es decir, nosotros, y también se respeta la calidad sanitaria, pero yo creo que la legislación anglosajona es más estricta que la europea. Pero nosotros la calidad sensorial la valoramos más. O sea, aquí nos gusta más, por decirlo en una palabra, disfrutar. Nos gusta más disfrutar. Y si el disfrute es bueno o malo, eso ya vendrá. Eso ya vendrá después. Pero de momento vamos a disfrutar. Y después ya lo que venga ya lo analizaremos, haremos una reflexión o lo que sea. Pero no. Quiero decir con esto que la calidad sensorial, es decir, el que lo que se obtenga
sea agradable desde el punto de vista organoléptico, yo creo que aquí en Europa eso casi lo anteponemos a la calidad sanitaria. Es decir, nos gustan productos agradables de disfrute, de placer y bueno, y disfrutar, ¿no? Eso parece que la cultura y el carácter mediterráneo, bueno, no estoy descubriendo nada nuevo, ¿no? Todos sabéis que en el norte de Europa y tal nos miran como que vivimos bien, que sabemos apreciar, que disfrutamos, que nos reímos, que estamos contentos, que son valores que ellos les llaman la atención y echan de menos. Porque ver a un inglés de estos flemáticos, los nórdicos, siempre serio, no se ve nunca, porque tiene una amargado, una tal, a un carácter mediterráneo, que siempre tenemos la gracia, el chiste, la risa, el buen humor, pues claro, cambia mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que también el tema de la calidad se refleja en esta cultura. Bien, y el otro sistema, pues lo mismo. En definitiva, estos sistemas no nos vamos a entretener en ellos porque más que lo ha ocurrido. Esto ya para los técnicos que trabajan en investigación puede ser muy interesante. Pero que sepáis que se está innovando continuamente y se están desarrollando sistemas para mejorar la calidad organoléptica de estos productos, aguardientes y licores. Y por supuesto, respetando siempre la calidad sensorial, que como digo, hay países que es más estricta que en otros, y por supuesto hay que respetar cada país la suya. El tema de exportaciones, por eso son bastante exigentes. Bueno, la fase de la destilación, como os comentaba antes, tenemos al inicio las cabezas, después las primas y finalmente las colas en un tiempo determinado. Estas cabezas es como que hay que separar. Separar porque ahí está el metanol y los compuestos más volátiles que o son perjudiciales para la salud o no son agradables en boca a la hora de catar o de consumir el producto. Después estarían las flemas, que es lo valioso, es donde realmente está la mayor parte del etanol, del alcohol, como decimos, del alcohol. Y finalmente están las colas, que es todo lo que tiene también sabores herbáceos que normalmente hay que separar también. Esto no son matemáticas, y los porcentajes de cada fracción varían. En cabezas, pues, varían, y también varían en función de lo bien que la destilería quiera hacer el trabajo. Porque cuanto más porcentaje de cabezas separe, seguramente, aunque pierdas algo de alcohol, pero menos metanol tendrá el destilado. Entonces, esto se calcula alrededor de un 7%. Las cabezas y las colas, pues de un 8 o 10%. Pero eso, como digo, no son matemáticas. De ahí la filosofía de cada destilería y el proyecto que tengan de producción, pues ya más o menos, y la calidad que obtengan, en función también de la materia prima, ya actúan en consecuencia. Pero que es importante tener esto en cuenta. Se separan en 8 horas estas tres fracciones de baja graduación, porque aquí conseguimos 40-45. Pero en la rectificación o segunda destilación es cuando esto se vuelve a destilar y ya se puede obtener un alcohol de 70-80 grados. Y con ese alcohol es con el que después se puede diluir, se puede envejecer, se puede añadir el secreto y se pueden hacer muchas cosas permitidas. Y se obtiene ya un tipo definido de brandy, por ejemplo. Bueno, la segunda destilación, veis aquí lo mismo, los corazones, el brandy, el punto de corte, segunda cola y cabeza, lo mismo, en función del tiempo, es lo que se van obteniendo. Bueno, en cuanto a los aparatos, ¿qué se utilizan? El más antiguo, convencional y rudo, el alquitara. Esa alquitara, como digo, en Galicia está muy difundida, todavía hay mucha gente del medio rural que la utiliza. Ahí es que tienen su parcelita de viña, hacen vino, y los orujos. Los orujos son las semillas, las pieles, las raspas, en fin, todas las partes sólidas. Eso después lo maceran con agua extraña y alcohol de piedra, y ese líquido alcohólico lo que destilan, y tienen los orujos. Tiene una forma muy rústica y muy burda.
está mucho más sofisticado, una destilería que está todo más controlado, temperaturas, temperaturas de ebullición, tiempos y todo, ahí va a hacer un poco a ojo, ¿no? Y por experiencia. Entonces, todos los aparatos que utilizan para destilar son de cobre. Esto es muy importante porque posiblemente alguien se lo habrá preguntado, ¿por qué son todos de cobre? Como tenéis ahí en la imagen, que es muy antiguo. Pues porque es muy maleable y fácil de moldear el cobre, es un buen conductor del calor, es resistente a la corrosión, catalizador de reacciones químicas y acomplejante de compuestos poco agradables, fija los ácidos grasos y cultura de grados. Esto es lo más importante. Bueno, ya sabéis que ahora hay una especie de ola de robos de cobre, que el cobre lo están poniendo por todos los lados. Los pozos en la instalación, el cobre está de moda ahora, ¿no? Ahí tenéis un poco de cobre, ahí te lo desvalijan y te lo cogen, ¿no? Entonces está muy solicitado en estos momentos el cobre, pero sí tiene una serie de propiedades muy interesantes también en la destilación. La más importante es esta: el catalizador de reacciones químicas y acomplejantes de compuestos poco agradables. Porque esto permite eliminar una serie de compuestos que no son agradables y que no conviene que estén en el producto. Y el cobre eso lo permite, además de todas estas características que lo hacen también que sea el material más utilizado para la destilación. También se puede utilizar el acero inoxidable, ¿no? Porque las columnas estas más modernas de rectificación y tal, eso de cobre ya no se hace, porque bueno, eso sería, eso como el querer hacer ahora cubas de madera, ¿no? Para fermentar vino y todo eso. Eso tuvo su época, su momento, pero claro, ya a nivel más comercial, más industrial, esos equipos es impensable construirlos en cobre. Entonces se utiliza el acero inoxidable que está desplazando. Eso no quiere decir que para un licor particular que la destilería tenga como licor insignia, porque lo hace de forma artesanal y de gran tradición, utilice algún destilador, algún alambique o alguna quitada de cobre. Eso es posible, ¿no? Porque las destilerías a lo mejor también tienen su producto estrella de alta gama, que cuidan con mucho cariño y la elaboración la hacen respetando al máximo la tradición, y entonces a lo mejor tienen algún alambique de cobre con el que lo elaboran. Eso también es posible. El alambique. Bueno, el alambique es lo que se utiliza actualmente para la elaboración de los brandies y sobre todo del coñac. El alambique es que tenéis el alambique Charente de la Charente, que es la zona de Francia donde se elabora el coñac. Y parece que ahí es donde se desarrolló, a costa de una caldera. Esto es el combustible, la caldera. Después tenemos un cuello de cisne con un capitel. Es el capitel que no se ve porque la imagen no ha salido. En ese capitel, después el cuello de cisne, que es un equipo que tiene diferentes diámetros para producir protuberancias para que el vapor, los compuestos volátiles que lleguen a esa zona puedan volver otra vez a la caldera y se puedan evaporar. Después se llega a un calientavinos, por aquí, el vino que se suministra. Se le da un precalentamiento para ahorrar energía, que llega a una temperatura elevada, porque así enfría los vapores procedentes de la caldera y en el condensador o enfriador se condensa y se obtiene ya el aguardiente, por destilación. Entonces, esto sería las partes, la caldera, el capitel, el cuello del cisne, el calentamiento, el condensador, las partes fundamentales de un alambique, que como digo, una palabra árabe, alambique, y que son los árabes los que desarrollaron y descubrieron esta tecnología, lo perfeccionó en inglés, y actualmente todavía en los sitios más artesanales y demás todavía se utilizan este sistema. Bueno, ya a nivel más industrial, ya el alambique se le ha incorporado una columna de rectificación, y aquí ya por medio de unas placas de un barboteo, que es una tecnología un poco ya más sofisticada y compleja, pues se consigue una destilación continua, porque en los alambiques normalmente la destilación es discontinua. Entonces ya se utiliza más
para producción industrial. Por ejemplo, los brandies más populares para carajillo y demás, normalmente es por una rectificación, o sea, hacen ya de forma más industrial. Los brandies solera, gran reserva, reserva, eso se suele hacer ya en alambique, son de mucha más calidad y el proceso de elaboración ya es más artesanal, menos industrial. Pero es lo que digo, todo el mundo tiene derecho a beber brandy y el que no se pueda gastar más que 5 euros en una botella de los Borne o de Terry, de estos más populares, incluso te dan para el carajillo, pues bueno, esa gente, eso también es brandy, tiene un mínimo de calidad, unas mínimas características organolépticas y se elabora normalmente por métodos que van más industriales, más rendimiento. Eso separa mucho de los brandies como el que probaremos hoy, que es un gran brandy, es un solera reserva, ya veremos la cata y demás, y ya veréis como ahí eso yo creo que hasta es contradictorio ponerlo con nada. O sea, tiene que ser solo, porque solo ya se disfruta suficientemente. Bien, entonces seguimos. Bueno, aquí tenéis un cuadro recapitulativo de los tipos de destilados que se pueden elaborar en función de la materia prima. Si las sustancias son amiláceas, o sea, cereales, patatas, etc., hay que hacer una sacarificación y una fermentación y después destilar. Sacarificar es degradar el almidón en sacarosa y finalmente, cuando ya tenemos glucosa, por hidrólisis de la sacarosa es cuando se fermenta. Porque las levaduras, si las ponemos en un vaso con agua o con vino y cogemos azúcar del que nos ponemos por la mañana en el café con leche y lo disolvemos allí, y hacemos una siembra de levaduras, las levaduras se mueren de hambre, ¿eh? Porque azúcar no comen. Ellas para comer tienen que tener glucosa y fructosa, que son los productos de la hidrólisis. Entonces, si no llegamos a glucosa, aunque haya millones de levaduras, esas duran segundos, pues se mueren. Entonces necesitan glucosa para hacer su metabolismo, que es comer la glucosa, producir alcohol y carbónico y dar origen al destilado. Y finalmente, si la materia prima es el vino o sus residuos, obtenemos, el vino ya tiene alcohol, entonces hay que destilar el vino. Si destilamos únicamente y después envejecemos en barrica de roble, tenemos el coñac, la manaca, el brandy italiano, el pisco, y ahí falta los orujos o madre, que son los que se obtienen de los residuos. O sea, del vino se obtienen todos estos productos. El pisco también, ¿eh? El pisco ese que se disputan el origen Perú y Chile, nació por la frontera entre Perú y Chile, eso es destilado de vino, ¿eh? También, el pisco, el vino elaborado en Perú y Chile. Y finalmente los residuos, que son los orujos, se obtienen los famosos orujos, que son de España, pues en eso. Bueno, pero aquí tenéis un cuadro resumen de todo lo que se puede, los destilados que se pueden obtener en función de la materia. Bueno, entonces vamos a ver, el aguardiente es de sus productos de la uva, como se decía, el orujo gallego. El orujo gallego es el único que tiene indicación geográfica. Es el que más renombre tiene, no necesariamente el mejor, allí como en todos los sitios. Hay orujos buenos, regulares y malos, pero es cierto que los hay muy buenos y es cierto también que los hay pues, más comunes y corrientes, ¿no? Este orujo gallego es lo que en Francia se llama Marc, son también destilados de orujos, es la famosa grapa italiana, pues ahora también, es la famosa Malaseira de Portugal y el Sipouro de Grecia. Son los nombres que toman estos tipos de orujos en los distintos países, porque todos los países tienen algún orujo típico. Todos los países vitivinícolas, o sea, que habrán vino. Raro es el país que sea productor de vino y, por tanto, que tenga residuos de la elaboración de vino, que no elabore orujos. O sea, es casi impensable, porque sería no aprovechar la materia prima que tienes fácilmente. ¿Eh? Por
eso en estos países todos tienen su lujo correspondiente. Entonces los lujos que se llaman de diferentes formas, pero se obtienen de los residuos de la elaboración del vino. Bien, ahí tenéis, por ejemplo, un destilador para obtener lujos. Bien, los lujos de Galicia, controlados por el Consejo, obtenidos por destilación de Marajo, de la Dirección de Bajurcia. En Galicia, cualquier color envejecido, los mezclan con hierbas aromáticas para darle sus aromas especiales. ¿Qué? Porque el orujo puro y duro es el destilado, y ese también lo hace, pero ese parece que cuesta, le tiene que gustar a uno mucho los orujos para consumir ese. Normalmente los aromatizan y el consumidor parece que los acepta mejor con ciertos extractos y esencias. Hay 9 subzonas que tenéis ahí expuestas y el grado alcohólico oscila de 37,5 al 50% en volumen según la legislación. Orujos españoles tenemos el mar de cava también. O sea, esto se hace con los orujos de la elaboración del cava, de base de cava. De destilación los dos de orujos de cava. Envejecimiento marino de 2 años, está el mar de Terra Alta, la Guardián de Brisa de Girona, la Guadalajara de Estrada, la Guardián de Sierra. Aguardiente de vino, los brandy. Aquí nos vamos a detener un poquito más porque, como ya sabéis, en España hay mucha cultura del brandy. Pues posiblemente, como en el vino Francia y en el coñac, aquí en España, en el vino y en los brandies, pues creo que estamos entre los primeros puestos de Europa y del mundo, ¿no? Ya sabéis que el brandy aquí en España se consume muchísimo, muchísimo. Y hay bastante cultura, o sea, la gente sabe diferenciar entre brandies de más calidad, de menos calidad, reserva. Bueno, tenemos una zona como el Jerez, con denominación de origen, donde se elaboran de los mejores brandies del mundo. Algunos de ellos de calidad equiparable a los mejores coñac franceses. O sea que vamos a detenernos aquí un poquito en lo grande. También porque después, además después vamos a probar, vamos a catar un brandy, entonces conviene también. Ya me están diciendo que me espabile. Gracias, Vicente, gracias. Vamos a ponerla directa. Ahora iba en cuarta todavía. Bien, entonces la palabra brandy es una palabra que holandés, que quiere decir vino quemado. Ya sabéis que los holandeses han sido los que han pirateado por todo el mundo el comercio de brandies, licores, aguardiente, bueno, todo lo que quemaba, todo lo que tenía alcohol, los holandeses, los mejores amigos que hay en el mundo. Se han dedicado a ir por todo el mundo vendiendo, comprando, saboteando, en fin, haciendo de todo, pero ellos, su objetivo final, que era el comercio del alcohol, de las bebidas alcohólicas en el mundo, lo conseguían, ¿no? La famosa Compañía de las Indias, bueno. Han hecho de todo para tener el monopolio en el mundo los holandeses, ¿eh? También tenían el monopolio en la zona del coñac francés, bueno, de la producción de vino, entonces, de Francia, de la Charonne, ¿no? Ellos son los que, en unas cosechas de mala calidad y una crisis económica, el vino de Ugny Blanc, de la zona esa de la Charonne francesa, no se vendía, y los franceses, los viticultores de la zona, lo guardaban y, como no lo podían vender, al final decidieron destilar el alcohol del vino, que el alcohol era el alma del vino, y así necesitaban menos barricas para poderlo almacenar. Entonces, cuando tenían el alma del vino, el alcohol, almacenaban barricas, llegan por allí los holandeses, abarcándolo todo, y les dan a probar ese producto, y como veían que quemaba y que era alcohol, se quedan con toda la producción. Y así es cuando nace el coñac. O sea, que el coñac nació de casualidad por una crisis también económica, y gracias a que los holandeses iban por todo el mundo comprando, o sea, controlando el comercio de las bebidas alcohólicas, y prácticamente tenían el monopolio. Les gustó tanto ese alcohol destilado de vino que habían conservado en las barricas, que les dijeron que a partir de entonces que hicieran esas operaciones, que ellos les compraban toda la producción. Y es cuando nace el coñac. Entonces, el coñac, la región de coñac, el brandy, que es vino quemado, pues es el destilado de vino. O sea, que coñac y brandy es destilado de vino
envejecido en barrica. Eso es un brand. Eso es un brand. O sea que para tener brandy hay que tener vino. Si no tenemos vino, no hay brandy. Fijaros. Bueno, después hay toda una serie de consumo de brandy español muy antiguo y demás. Se utiliza el corazón, todo eso ya lo he explicado. Entonces, el envejecimiento en barricas de roble es muy importante, hay una normativa. Entonces, es importante, lógicamente, la vida útil de la barrica, el tostado, las condiciones de envejecimiento y todo lo que aporta la barrica de roble al destilar. Se produce una serie de fenómenos físicos y químicos también durante el envejecimiento en barrica de roble, como la pérdida de agua, etanol, compuestos volátiles, se incorporan compuestos de la madera, fenómenos químicos de oxidación. Bueno, que hay una serie de reacciones también, que tampoco es dejarlo ponerlo a la barrica y decir, de ahí ya me va a salir un punto extraordinario. No, pues eso tampoco. Hay que controlar muchas reacciones y muchos fenómenos que se producen para obtener un producto de calidad. Insisto nuevamente que las cosas de casualidad nunca salen, ¿eh? Hay que dedicar horas y trabajo para tener un producto de calidad. Eso si aquí hay algún empresario, me imagino que lo sabe de sobra, ¿no? O algún emprendedor o alguien que se dedique a hacer cosas nuevas y demás, lo sabrá de sobra que sin horas, constancia, trabajo y esfuerzo, en esta vida no se consigue nada. ¿Prácticas permitidas en el brandy? Bueno, por ahí muchísimas. Esto de la licencia de agua potable, empleo de carbón activo. Esto de la licencia de agua potable para rebajar el grado, no lo malinterpretéis ni lo miréis de una forma, diremos, despectiva, ¿no? Como que sea agua. No. Es que la Holanda que se obtiene es de 70-80 grados, el brandy tiene 40. Entonces hay que diluirlo, ¿eh? Porque así se obtiene es que un aguardiente de 70-80 grados no tendría consumo. Consumo sería mínimo. Entonces hay que hacer un producto que tenga aceptación. Yo creo que el consumidor pasa por los 40-50 grados. Todo lo que tenga más de eso ya cuesta, ya no es fácil vender y que se consuma. Entonces hay que hacer productos para que el consumidor los compre y los consuma, lógicamente. Se puede edulcorar también con sacarosa, glucosa, que es dulce natural. Se puede colorear con caramelo, que es un mosto de vino calentado. Por eso algunos brandy notaréis también un poco de dulzor, con recuerdos de funfurales, y caramelos, tioles, todo eso que es debido a la coloración y a los edulcorantes. Oxigenación, mezcla de brandy, que todo operación está calentado. Y la destilación del brandy se hace con airén y con palomino. La airén es la variedad blanca de La Mancha, por eso La Mancha, una vez he dicho que es la destilería de España. Porque ahí como hay tanto excedente de vino blanco, por eso se destila alcohol y con ese alcohol se hacen todas las bebidas derivadas del vino que necesitan alcohol vínico, como son los brandy, los vinos generosos, los vinos dulces, las mistelas, etc. Todo eso. La base de elaboración del brandy de Jerez son las holandas, que es la destilación intermedia del vino. Primero las cabezas se eliminan, las holandas en el centro. Es lo que se aprovecha y las colas se eliminan. Esas holandas se envejecen en barrica y tenemos brandy. Eso es lo brandy. En ese sentido. Bueno, la guitarra, las columnas de bajo grado, las columnas de alto grado, ya lo hemos visto. Ah, y una cosa genuinamente española. Y si cabe, ejecutar. Esto sí que vale la pena que lo sepáis, porque esto, aunque yo estuviera hablando en inglés, tendría que decir soleras and criaderas system. Porque soleras y criaderas no tiene traducción ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en ningún idioma. Eso es genuinamente español, ¿eh? Y es el sistema que se utiliza para el envejecimiento de los brandis de Jerez, que están amparados, como he dicho, en el brandis de origen y que son los más extendidos en España. Entonces se saca siempre de la solera y el brandy que se saca se llama saca y se va llenando la segunda criadera que se pasa a la primera y de la primera a la solera y de ahí se va sacando. Entonces los factores clave son el número de escalas. Normalmente tiene una tercera criadera, ¿eh? Aunque aquí solo hay dos. El porcentaje de la saca suele estar alrededor del 25-30%, depende de destilerías y de bodegas, ahí no todas actúan igual. Y de la frecuencia de la saca, que a veces todo el sistema tiene que estar 3 años, y entonces suelen sacar todos los años, pero procuran
coger escalas, porque esto es una escala o una solera que tengan por lo menos ya 3 años, que es la misma de crianza. Este sistema es dinámico, dinámico porque el branding va pasando de unas barricas a otras, de unas botas a otras, porque aquí no se utiliza la barrica bordelesa, aquí se utilizan botas de 500 litros, de roble americano, de roble americano fundamentalmente. Ahí ya empiezan a utilizar roble francés, pero fundamentalmente roble americano y botas, que es la barrica de 500 litros. Y es un sistema, como digo, genuinamente español, en contrapartida con el sistema francés del coñac, que es estático. Estático quiere decir que en la barrica se llena del aguardiente de vino obtenido en la destilación y allí se tiene 5, 6 o 7 años sin moverlo. O sea, hay un sistema dinámico de criaderas, oleras, sacas y bodegas. Es dinámico, se mueve, sino que es estático. Ese sistema estático tiene el inconveniente de que se pierde sobre un 5 o 7% de alcohol por evaporación. A mí me llamó la atención, esto no se me olvida nunca, una vez que fui a ver una destilería de coñac en Francia, que era una nave, y la nave, ya cuando estábamos a 200 metros, estaba toda verde, yo creía que estaba pintada de verde. Los franceses que les gusta llamar la atención, hay un verde bastante intenso. Y nos acercamos y miro la pared y no era pintura, era musgo que se había formado. Y yo le pregunto al enólogo de esa manera, digo, ¿y esto, este musgo aquí, esto que para decorar, para hacer bonito? ¿No? Dice, no, eso es el prisa por lo más importante es. Y es que resulta que allí, para que la evaporación del coñac, de las barricas, sea mínima, mantienen una humedad alta para que haya un equilibrio y no se evapore tanto. Y esa humedad es la que hace que permanentemente tengan hongos y moho ahí pegados de color verde. Porque dicen que ese 5 o 7%, eso es la parte de Sainz, es la parte de Los Ángeles, que es una pérdida económica que se la llevan Los Ángeles. Porque el alcohol se evapora y nadie se aprovecha, se pierde. Entonces, tienen muy en cuenta que Los Ángeles se beban lo mínimo de alcohol, se beben lo mínimo. Y por eso tienen esa humedad tan alta que llama la atención porque nadie te pinta de verde y es porque lo hacen a verde. Entonces, esas pérdidas económicamente me decían que eran muy importantes. Porque de cada barrica, de 200, ahí eran, esas estáticas son de 225, porque el roble de Limousin francés es de la zona de Coñac, es para la crianza del Coñac. Por eso es tan famosa esa barrica. Después se utiliza para vino, pero fundamentalmente es para Coñac. Y eso es muy importante, la temperatura. Por eso en Jerez, donde está la solera, también suele ser tierra de esta que absorbe la humedad y lo riegan bastante. No son suelos de cemento, sino es tierra. Tierra que se llama albero. Es el albero que la riega y así mantiene la humedad para que la evaporación sea mínima. Bueno, brandy de Penedès, no me voy a detener porque es más el coñac francés que el brandy español. El Penedès Torres se educó en Borgoña y se le notan los vinos de la brandy en todo, que tiene una formación borgoñona, y hacen una especie de brandy, sobre todo, bueno, Torres y otras bodegas, que tienen, yo en mi opinión, se tiran más al coñac que al brandy español. Pero bueno, que sepáis que existe este sistema estático, ¿eh? Ahí lo tenéis, que el destilado se mete en la barrica y ahí se le da crianza. No es el sistema de soleras y criaderas español o jerezano. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de... Pues han empezado los licores, ¿no? Todos cortitos. Los licores, aquí vamos a probar licores, ¿eh? Pero esto va rápido, aquí ya llegando los destilados y tal. Los licores son bebidas hidroalcohólicas aromatizadas, que se obtienen por maceración. Muy importante esta palabra, maceración. Infusión o destilación de diversas sustancias vegetales naturales con alcoholes aromatizados. O por adición de los mismos de extractos aromáticos, esencias o aromas. O bien por la combinación de aromas. Es decir, diferencia entre licor y aguardiente. En el licor se añade
Los dos son bebidas hidroalcohólicas, pero el licor, por maceración e infusión de destilación, se añaden extractos aromáticos, esencias o aroma al otro. Esa es fundamentalmente la diferencia entre un aguardiente y un licor. Los licores están compuestos de alcohol puro, aguardiente, jarabe, sustancias colorantes y aromáticas, y todos están saboreados y aromatizados. Muy importante, muy importante. Esto, como os dije, nació como una especie de atractivo para el consumo, porque el aguardiente puro y duro está muy malo, y más que pasó la destilación cuando no existía la rectificación. Entonces se pensó que si se les añadían estos compuestos aromatizados y saboreados con flores, hojas, plantas y tal, pues se tenía un producto mucho más agradable para el consumidor, ¿eh? Y esto también es muy importante, que son una sabia combinación de alcohol, agua, azúcar y materias vegetales, y el resultado aplicado de diferentes técnicas de elaboración que confieren germinidad, tranquilidad y cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sabia combinación. Porque esto no está escrito en ningún libro. Esto es la persona que está allí, que tiene a lo mejor 30, 40, 50 años de experiencia, la que con el día a día ha dado una altura a bodrido. Y ha encontrado una combinación, que en algunos casos es secreta, lógicamente, que es la que al consumidor le gusta. Y le agrada, porque le hace que el producto sea agradable y lo compra. Entonces, en esa combinación, te podrán decir pues, que lleva manzanilla, polenta, pero ¿cuánto de cada cosa para que esa combinación sea perfecta? Y eso es lo que ni yo mismo, por mucho que he leído, estudiado, que voy ya casi a punto de jubilarme estudiando, me he podido enterar. Sé que es esto, lo otro, lo de más allá, ahora lo veremos lo que es, pero ¿cuánto de cada? ¿Quién determina esa combinación que hace que el producto sea genuino y peculiar? Eso ya es experiencia, trabajo y oficio, ¿no? O sea que, por ejemplo, mira, la calidad de los licores está muy estrechamente relacionada con la calidad del alcohol, por supuesto, hay que partir de un alcohol, un estrado de calidad, y el azúcar empleado y el tipo de materia vegetal que partir del alcohol, así como el proceso. Materia prima, alcohol, azúcar si lo llevan y tecnología. Eso es lo principal. Principal es materia vegetal, fijaros, raíces, angélica, apio, cúrcuma, genciana, jengibre, regalicia, hojas y plantas, ajenjo, albahaca, artemisa y hierbabuena, nerissa, menta, salvia, tomillo, frutos, algarroba, almendra amarga, miel estrellado, arándano, clavo, comino, neverina, semillas, cilantro y rojo. O sea que imaginaros quién descubre lo que lleva un licor, aunque te pongan en la etiqueta a lo mejor que lleva genciana, ajenjo y limón, y con un poco a lo mejor de pimienta blanca. Pero a saber ahí, igual hay 30 cosas y qué cantidad de cada uno para hacer esa sabia combinación. Eso todavía en el siglo XXI, 2013, no lo sabemos. A lo mejor dentro de 100 años está más estandarizado que tipificado. Pero bueno, perderían su encanto los licores, ya seríamos iguales. Estaríamos fabricando como se fabrica un coche en la Ford, y eso perdería el encanto y el atractivo, porque sería todo igual. De esta forma te das cuenta a veces que todo el licor es igual. Esto no lo había probado nunca, y era que probar el licor, y lo ves una cosa original y genuina y peculiar. Y eso es lo que el consumidor necesita a veces. Cosas diferentes, cosas que le sorprendan. Bueno, los licores pueden ser clásicos, elaborar a partir de alcoholes neutros, de aguardientes previamente preferidos, o de mezcla de alcoholes, y las técnicas más utilizadas son la infusión y la maceración. Y finalmente puede darse un envejecimiento en los licores de madera. Bueno, y después están los licores industriales, que estos se fabrican en solución en frío, estos son en principio más populares, más comunes, la calidad menor, se utilizan para su fabricación de extractos de esencia y se disuelven en alcohol, esencia y tal, y hay que decir que estos también se elaboran, por lo que he dicho yo antes, todo el mundo tiene derecho a beber licores, cada uno a la medida de sus posibilidades o de su gusto y ya está, y todos contentos. Entonces, lógicamente, hay unos licores de más calidad, otros de menos, y hay distintos procedimientos de elaboración en función de todos esos aspectos. El método de infusión de elaboración de licores, este es el que
se macera, las frutas con el alcohol, después se prensa, se quita lo sólido y la infusión que se tiene ya se controla y después se hace una serie de mezcla de alcohol, de agua, azúcar, miel, secreto y todo lo que haga. Eso finalmente se refrigera, se pica, se envejece y ya se condiciona. Y están los del método de maceración por destilación, el otro era por infusión, este es por destilación, que este es de aquí de la derecha, que este de la destilación es un método que por medio del calor se extraen las sustancias aromáticas, que es este de aquí, y ahí se le aplica calor, se destila, la materia es un alambique, que es esto, la convirtió a una temperatura de 50-60 grados, se extrae la mayor cantidad de compuestos en un tiempo. O sea que aquí se macera, esto se destila, se extraen los compuestos. Y el destilado es lo que ya se hacen las mezclas correspondientes. Se para los vapores, como se llama el creador, y da el licor una elevada calidad. Juntos se destilan con las materias primas, pues se destila el resultado de macerado. Este método en principio es de más calidad que el de infusión. Pero bueno, este infusión también tiene bastante, se obtiene en punto de bastante calidad. El de más calidad es este, pero ya digo, se utilizan distintamente. Incluso alguna destilería puede utilizar los dos, ¿eh? Porque la destilería puede hacer productos de gama más alta y productos a lo mejor más populares que tengan en el mercado pues, precios más económicos. Bueno, y la bibliografía, ya termino. La bibliografía. Manual de vinos y bebidas, Muñoz Rambo, de enciclopedia de los alcoholes, Reventor, de destilación de alcoholes, y Daniel Bruna, de destilación moderna del país. Bueno, pues ya, yo ya he terminado la clase de la conferencia teórica.